Fixo Salva Ballesta esta tarde? Sí, sí, todo informado, sí. ¿Qué le parece? Me parece correcto que no viniera. Hombre, ¿crees que me está? Hombre, una persona que se declara antidemocrática casi, o que, pues bueno, pues, ¿qué quieres? No sé, no pasa nada. Yo creo que también tengo que tener un poco cuidado a las cosas que se dicen, ¿sabes? Porque después eres un poco esclavo de tus palabras, ¿sabes? Yo creo que el Celta actuó correctamente, porque tendría un problema extradeportivo que no necesita en este momento. Estoy de acuerdo con lo que decía antes un periodista de Armando. Perfecto, Fernando. Claro. Efectivamente, tiene perfecto que tener cuidado con las palabras, Fernando. Sí. Porque uno es esclavo de las palabras. ¿Qué he dicho algo malo, Fernando? En ningún momento Sala Ballesta ha dicho que sea antidemocrático. Sí. Fernando Vázquez es el primero que tiene que tener cuidado con las palabras. No, no, no. Escúchame. Que yo sepa, Salva Ballesta no ha dicho en ningún momento que no. Julio, lo acabamos de demostrar. Julio Polido dice que en su boca no le escucha. No me he oído. Pero el día que oiga a Salva Ballesta decir, acabamos de demostrar, no soy democrático. Vale, no hace falta que digas que no eres democrático, simplemente diciendo que tu ídolo es alguien. Es una persona antidemocrática. Que no lo he escuchado, te estoy diciendo. Que yo no lo he escuchado. Que solo lo he escuchado decir, soy español. Sí, eso perfecto. Que no hace falta que diga que es antidemocrático, viendo cómo él mismo dice que su ídolo es alguien que participó del nazismo. Es su ídolo alguien que participó del nazismo. Que cuando lo oiga, escrito. Mira,